La presente obra, intitulada Hércules en la Encrucijada, fue realizada en óleo sobre lienzo en el año 1596 por el pintor italiano Aníbal Carracci y está inspirada en el escrito que elaboró el filósofo griego Pródico sobre Hércules y la virtud, donde manifiesta que cuando el héroe Hércules estaba pasando de la niñez a la adolescencia, momento en el que los jóvenes, al hacerse independientes, revelan hacia dónde encaminarán sus pasos en la vida, salió a un lugar tranquilo y solitario para decidir cuál sendero elegiría. Momento en el que se le aparecieron dos mujeres altas, una de ellas de hermoso aspecto y vestida de blanco, en tanto que la otra llevaba ropajes que dejaban entrever sus encantos femeninos. La descrita en primer término le dijo: Me llamo Felicidad, aunque los que me odian me dicen maldad. Y si me eliges, te llevaré por el camino más fácil. No te quedarás sin probar ninguno de los placeres que existen y vivirás sin conocer las dificultades. Al escuchar esto, se acercó la otra mujer diciendo: Yo me llamo Virtud y he venido también hacia ti porque tengo la esperanza de que si orientas tu preferencia hacia mí, serás un buen ejecutor de nobles y hermosas hazañas, porque te aseguro que de cuantas cosas buenas y nobles existen, los dioses no conceden nada a los hombres sin esfuerzo ni solicitud. Acto seguido y sin dudarlo, Hércules tomó de la mano a la virtud para conducir su vida con rectitud.